¿Almorzaste? Tengo que volver a la oficina. Estos almuerzos que se extiendan lo ponen a mi jefe de muy mal humor. Llama a tu jefe y decirle que te tomas el resto de la tarde libre. Total, es viernes y hace mucho calor. ¿Y qué voy a hacer en mi tarde libre? ¿Te acompaño al aeropuerto? Bueno, podemos quedarnos acá un rato más. La hora límite para irnos es a las 3. Ya sabemos que en estos hoteles se cumple un turno. Odio tener que vernos en un lugar así. Hay matrimonios que eligen pasar la noche en un hotel barato. Cuando estás casado puedes elegir muchas cosas. Claro. Hablas como una chica que estuvo casada. Esta es la última vez. ¿De qué? De esto. De vernos en secreto para que no nos descubran. De que vengas en viajes de negocios y de alargar las horas de almuerzo. Tendrías que dejar de venir. Bueno. ¿Y qué hacemos en lugar de esto? ¿Escribirnos cartas de amor? Me voy. ¿Puedo venir la semana que viene? No. Ni a verte. Almorzar juntos, en público. Podemos vernos, incluso podemos cenar juntos. Pero de manera correcta. En mi casa, con el portarretratos de mi mamá en el modular y con mi hermana ayudándome a cocinar para 3 personas. Y cuando terminen de cocinar, mandamos a tu hermana al cine y bajamos el portarretratos. Sam. Está bien. Quiero verte cada vez que sea posible. Y en las circunstancias que sean. Incluso de la manera correcta. Sabes que lo correcto suena irreverente. No, me parece bien. Se requiere paciencia, abstinencia y mucho trabajo. Si no, se sufre mucho. Pero si puedo verte y tocarte así, no me importa. ¡Corte! Thank you.
¿Vamos a andar en bici el fin de? Bueno, Carmen, ¿tás querés andar en bici conmigo todavía? Silvana, ¿sabías, no, que yo a este Gil le enseñé a andar en bici? Vos me habrás enseñado, pero después ¿quién te ganaba todas las picadas, eh? No, por favor, te pido, callate, no seas mentiroso. Si siempre te gané a todo. ¿Ah, sí? Sí. A ver. ¿Ah, sí? ¡Cuip, cuip, cuip! No, fotos no. ¡Ah, cámara! Fotos no. Además, ¿hasta cuándo usaste roditas? Si cuando tiras a floje te hiciste mierda contra el piso. ¿En serio? Segura, amigo. Sí. ¿Te acordás, no? Que se ataba con una cuerda a la patineta y que llevaba arrastrando como una cuadra hasta el pozo. ¿Cómo? Callate, boludo. ¿Te acordás del pozo, no? ¿Sabés de qué? ¿Qué es el pozo? ¿Qué es el pozo? Es... Qué pena, porque veníamos bien y empieza así. ¿Te das cuenta? Mira. Tranquilo. Es que soy hija única, por eso no los entiendo, ¿eh? ¡Ey, basta, basta! ¡Se van a lastimar! Me hacen dos pelotudos. Upa. Che, che, protocolo, ¿quién es el invitado acá? Sírvase, señor. Muchas gracias. ¿Cuñadita? El pozo. ¿Cómo se? Sí. Sos igual a Norman Bates, vos. ¿Viste? Yo le dije, ¿no? Pero el salame está empecinado con que haga de Sam. Ya. ¿Qué? Para. Voy a tener que ir. ¿Con qué andarás vos? Salud. Gonza. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te quedas de comer? No puedo, se vas. ¿De verdad? No puedo ir. Dale, ponte ratito. No, no, pero mañana nos vemos en el partido, ¿sí? Vale. ¿Escuchando? Bueno, no se le cree nada, Paula, nada. La hora límite para irnos es a las 3. Ya sabemos que en estos hoteles... Es muy melodramática. Es una novela de la tarde. Hay matrimonios que eligen pasar la noche en un hotel barato. Cuando estás casado puedes elegir muchas cosas. Sebastián. Hablas como una chica que estuvo casada. Con ese corpiño se renota que tiene las tetas hechas. Esta es la última vez. ¿De qué? ¿Dónde estaba Osvaldo cuando lo eligieron? De vernos en secreto para que no nos descubran. De que vengas en viajes de negocios y de alargar las horas de almuerzo. No sabes que no me gusta meterme en estos temas. Tienes que dejar porque de... Porque no es mi área. Bueno. Pero tu hermano no le puede sostener la mirada ni 3 segundos. La pasa mirándole el culo. Amor. Me voy. ¿Hablaste con él? ¿Vos notás lo que te estoy diciendo? Qué feo color de pelo que tiene. Thank you.
no puedo entender que le vieron a esa mina. Que tenga buen culo no significa que sea buena actriz. Aunque para alguno parece que es suficiente. Además, Gonzalo se merece algo mejor. No sé, una actriz que lo sepa llevar, que no lo distraiga con esteriqueos. ¿Vos viste cómo se miraron, no? Puedo asegurar que no están actuando. Ella lo coquetea directamente. No sé, vas a tener que hacer algo, Sebastián. ¿Cómo no podés permitir que pasen estas cosas? Además, yo te ofrecí millones de actrices y mucho mejores, pero vos no. Me encaprichaste con esta boluda. No habrá sido ella la que eligió el corpiño, ¿no? Yo me imagino. Le muestra el culo y hace con ustedes lo que quiere. Ese tipo de minas es. Bueno, ya está. Terminala. Boludo, qué calor que hace acá adentro, la puta madre. No sabés el culo que tiene esta mina. ¿Qué hace, Seba? ¿Todo bien? Se pasea con el set, por el Flor Z ahí con la bombachita acá, mirá, metida en el orto, clavada. Tremenda. Hola. Hola. Este se la pasa mirando el orto. ¿A quién? ¿A quién qué? Cállate la boca. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Te aflojaron la cuerda? ¿Eh? ¿Te escapaste? ¿Rompa las pelotas? ¡Para dónde? ¡Ah! ¡Se le corrió la toallita, boludo! Come on!
pasa? Fíjate, boludo, te dije que me la pasa. ¿A quién le decís, boludo? La concha de tu madre. ¿De mi hermanito? Sí, lo conozco. Bueno. Mirá cómo te hizo. Terrible. Sí, bueno, me dolió. Bueno. Hola, Pera. ¿Qué haces? Hola. Hola, hola, ¿cómo andás? Hola. Hola, chicos, ¿cómo andás? Hola, buen día. Hola, chicos. Hola, buen hola. Día. ¿Y cómo salieron? Ganamos. Bueno, ese golazo que metí. ¿En no serio? Llegan tarde. Buen día, Silvana. Hola, Silvana. ¿Ya? A maquillaje vos. Va, ya. Ay, Sebastián, no te había visto, me asustaste. ¿Te gusta el papel que te di? Sí, sabes que todas quieren hacer de Marian. ¿Te gusta actuar para mí? Siempre me gustó actuar para vos, ¿por qué me preguntas eso? Entonces dedícate a hacer solo lo que yo te marco. Nada más. Quiero verte cada vez que sea posible, en las circunstancias que sean, incluso de la manera correcta. No hacerte lo correcto, soy irreverente. No, me parece bien. Se requiere paciencia, abstinencia, mucho trabajo. Si no, se sufre mucho. Pero si puedo verte y tocarte así, no me importa. ¡Corte! ¡Vamos, de vuelta! ¡Acción! Si puedo verte y tocarte así, no me importa. ¡Corte! ¡Lalo! ¡Maquillaje! ¡Dale un poco de color a esta muerta! ¡Vamos de vuelta! ¡Sonido! ¡Cámara! ¡Chaqueta! Si puedo verte y tocarte así, no me importa. ¡Corte! 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 ¡Paola, actúa! ¡Te estoy pidiendo que actúes! ¡Con él! ¡Con la persona que tenés enfrente! ¡Actúa! ¿Para qué mierda te contraté? ¡Para que actúes! ¡Actuar con él! ¡Después de coger! ¡No cogiste nunca vos! ¡Actúa con él!
madre, ¡actúa! Paola se fue re mal. No creo que quiera volver a trabajar con vos. Soy tu hermano. ¿Por qué no me decís qué te pasa? Vos no podés ponerte así y tirar toda la mierda. ¿Vos tenés algo con ella que la defendés tanto? Dale, vení. Sebastián. Thank you.
Thank you.